A mi querido amigo el doctor Fernando Blanco Muño, que fue secretario director nacional de defensa al consumidor, y fue quien acertó por centésimas, nomás le faltó una centésima porque dijo 12,5 la inflación. Y ya lo venía, porque yo no le contesté los últimos WhatsApp que me mandó. Te pido disculpas, Fernando. Ahora no te los contesté, pero puedo dar fe y puedo mostrar mi celular, como dice Cristina, puedo mostrar mi celular donde ahí está el cantaclaro de lo que vos habías dicho. Y te sugiero algo. Dedicate también a las encuestas, porque si pegaste esto con tanta precisión, me parece que te vas a hacer millonario si te pones a hacer encuestas. Fernando, querido, buenas tardes, y contanos un poco los rubros que más subieron y cómo hiciste para acertar el número. Hola, Jorge, buenas tardes. Gracias por el llamado. Un gusto estar en contacto con vos y con tu audiencia. Perdón, me acompaña también el co-keeper. Somos un equipo que es Lautaro Nieto Fragnul. Ahora lo dije bien. Sí, señor. Sí, tiene un apellido más complicado. Colega nuestro también, y nos acompaña también, Fernando, la gente de Generación Plateada. El joven Félix Juárez y el embajador, el embajador Vila. Exactamente, no lo tenía anotado, la memoria es bastante buena. Acá está Facundo Vila, un embajador que también integra Generación Plateada. Gracias, Fernando. Ahora sí, todo tuyo el micrófono. Bueno, saludos para ellos también. Gracias por la convocatoria. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Bueno, lamento haber tenido razón. Nosotros hacemos medición de precios mensualmente desde el Centro de Estudios en Derecho del Consumidor, y está el desorden de la macroeconomía y la volatilidad que lo que nosotros informamos al día 3 de cada mes, una vez que venció el mes anterior, es una variable de precios, y para este mes de agosto, que se informó hoy, nos dio en 12.3, ¿no? Y finalmente fue 12.4. Con lo cual estuvimos cerca, como decía vos, Jorge, una décima nada más. Pero más allá de eso, con mucha preocupación, porque son números realmente muy altos. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es acostumbrarnos a estos números, y con un impacto también muy fuerte sobre el promedio de este 12.4 en alimentos y bebidas no alcohólicas, que es un rubro en donde entra lo que comemos en todas las familias en todo el país. Y ahí eso dio 15.6, es decir, 3 puntos más que el promedio. Y en el caso de este rubro para las zonas noroeste y noreste, arriba de 17 puntos, lo cual es muchísimo, impacta en las economías de las familias, pulveriza salarios y jubilaciones. Estamos hablando de un índice de dos dígitos que en muchos países del mundo no se registra en un lustro. O sea, tienen que pasar 5 años para que se acumule esta inflación que nosotros tenemos en un mes. Con lo cual la situación es muy preocupante, y también lo que puedo compartir con ustedes es que lo que viene en septiembre no augura números mejores, ¿no? Porque los precios de alimentos, sobre todo, siguen subiendo, siguen llegando listas de precios con aumentos, y la incidencia que tiene alimentos y bebidas no alcohólicas es grande en el índice general, con lo cual no nos lleva a tener un panorama mejor para el mes de septiembre. Fernando, perdóname, te estamos bombardeando con preguntas y te quería hacer otra respecto de estas manejo que hace el gobierno de la economía. Ahora tenemos el engaño del previaje. ¿Nos podrías explicar un poco la incidencia, por ejemplo, en los pasajes de aerolíneas, que sabemos que es casi una estafa? Ese es un tema que identificamos durante la semana y que la verdad pone a la luz la operatoria de una buena política pública, porque el previaje como política pública de fomento del turismo es muy buena. Lo que sucede es que en Aerolíneas Argentinas, que es por lo menos en las empresas que nosotros investigamos, un consumidor, un tramo aéreo de cabotaje durante los días de vigencia del previaje, terminó pagándolo más del doble de lo que el mismo tramo aéreo podía ser conseguido
con 2 o 3 días de diferencia respecto a la finalización del previaje. Por ejemplo, el tramo Buenos Aires-Córdoba, nosotros lo medimos para el 16 de octubre, durante la vigencia del previaje, y costaba 52.000 pesos, y el mismo tramo Buenos Aires-Córdoba para el 18 de octubre, es decir, 2 días después, pero fuera del previaje, costaba 17.000. Con lo cual, son números que termina pagando el bolsillo del consumidor, que termina siendo más caro, que el beneficio que genera el previaje, que es la devolución del 50% de lo pagado en una tarjeta de crédito para consumir, es más alto que el valor del pasaje si lo hubiera comprado a su valor real. Y las explicaciones que nos han dado desde el Ministerio de Turismo es que efectivamente es así porque el algoritmo con el cual se venden los pasajes, a mayor demanda, mayor precio. Con lo cual, sin desvirtuar la política del previaje, indudablemente es una política a la que le falta una vuelta de tuerca en la implementación, que sería no aplicar algoritmos tradicionales a esta política pública durante la vigencia, ¿verdad? Tal cual, tremendo lo que pasó. Sí, realmente. Sí, además se trabaja sobre la buena fe del consumidor, porque entran a las páginas, buscan las fechas, en las fechas se supone que está ese beneficio, pero resulta que el beneficio termina siendo aplicado sobre tarifa aérea que está muy por sobre el valor habitual de mercado. El rubro que más subió es justamente el rubro alimentos y bebidas. Ese rubro va a tener obviamente una suba también en el corriente mes de septiembre, ¿no? Sí, alimentos y bebidas no alcohólicas tiene una incidencia como para que podamos mensurarlo de un poquito más del 20% en el índice global. Es decir, una quinta parte de lo que informa el INDEC tiene que ver con este rubro. Cuando este rubro es muy alto, el índice general también lo es. Y lo que estamos viendo respecto de este mes de septiembre es que la tendencia no es a la baja, sino que por el contrario, se mantiene o sube, fruto, por supuesto, del enorme desorden macroeconómico que tiene el país y de políticas públicas que, por supuesto, tal como se venía viendo, no alcanzan como herramientas antiinflacionarias. Precios justos, acuerdos de precios en carne o en indumentaria. Realmente eso ha quedado todo cortísimo y estos números así lo demuestran. Sí, hoy salía teníamos en las primeras planas de algunos diarios la implementación de lo que es la dieta, una dieta sana, y justamente para el bolsillo de la familia era aún peor el aumento de índice de legumbres, verduras, frutas, alimentos que son absolutamente imprescindibles, ¿no es cierto? Sí, esto lo que tiene el proceso actual de inflacionario es que está impactando en todo el país de manera similar, es decir, no hay una zona que aumente más que otra, les estaba referenciando el noreste y el nordeste, pero no es que ahí aumenten y en el resto del país no, todas están por arriba del 15%, y lo que genera también es que en todos los rubros, entonces no es que uno puede salir a comprar algo barato porque lo está en demérito de algo que está muy caro. Lamentablemente, estos niveles de inflación están permeando en todos los consumos que tienen que ver con la comida de los argentinos y generando consecuencias, no por este índice de inflación, sino por todo el movimiento económico que tiene nuestro país de deterioro de salarios y jubilaciones, que hace que seamos uno de los 3 países con mayor obesidad infantil en el continente. Eso significa que nuestros chicos de 0 a 5 años están comiendo mal y están marcando índices de obesidad infantil que son preocupantes para ellos, para su presente, para su futuro y lo mismo para el país, porque chicos mal alimentados significa ciudadanos en el futuro que tendrán seguramente serios problemas de salud, y entonces eso impacta en los presupuestos de salud, en lo que son enfermedades no transmisibles, con lo cual todo el desorden que vive la economía argentina impacta, les diría que en casi todos los órdenes de la vida de los ciudadanos de nuestro país. Tremendo lo que decís. Vos sabés que respecto de eso, el impacto que tiene, nosotros muchas veces hablamos de que la pobreza se sitúa en valores aproximados al 40%, o superando el 40%, yo creo que va a estar en el 43-44%, no sé cuál será el número más preciso, pero siempre yo digo que la pobreza en realidad es el 66%, porque si cada dos de cada tres chicos son
son pobres, esto se va a irradiar hacia el futuro. Y si encima, si cada dos de cada tres chicos son pobres, ese número es el del 40 y pico% es falso, sino que es el 66%. Si a eso le sumás que son desnutridos, obviamente con las secuelas que esto trae, capacidades cognitivas muy, muy aminoradas, el futuro no es un futuro muy promisorio que digamos, ¿no? Es así, Jorge, es así. Y los estados y los dirigentes tienen que tener un ojo mirando el presente, pero también mirando este tipo de cosas respecto del futuro. Y este tipo de estadísticas se toma puntualmente para eso. Y realmente los números en nuestro país no son buenos. Vos, te quería hacer una pregunta que me surgió a raíz de que en un congreso que no estaba, en un congreso de partidos de centro de América Latina, estuve en el mes de noviembre del año pasado, y ahí justamente en el mismo hotel estaba parando Labaña, hijo. Y Marco Labaña. Marco Labaña, y Marco Labaña me dice, uy, me gustaría hablar con vos, que fuiste diputado, que porque a ver si me puedes dar una mano para que el INDEC sea un organismo totalmente separado de el que no tenga que ver, o sea, un organismo absolutamente autónomo, independiente del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo ves eso vos? Y sería bueno y necesario, ¿no? Igual debo reconocer que la gestión de Marco Labaña es buena al frente del INDEC. Yo particularmente he tenido alguna diferencia con las mediciones del INDEC, solo un par de veces a lo largo de estos años, que me pareció que había algún toqueteo, pero indudablemente es transparente, se continúa la política de transparencia que empezó Jorge Todesca para recuperar el INDEC, que estaba destrozado de la gestión de Guillermo Moreno. Creo que ese tipo de agencia, o sea, darle un rol de agencia gubernamental independiente, le daría mucha autarquía y mucha autoridad como instituto de estadística. Lo mismo debería suceder, y así también lo prevé la Ley de Defensa de la Competencia respecto de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Son temas muy sensibles que deberían estar alejados de la cotidianidad de la política partidaria chica para darle credibilidad. Por supuesto que hay que encontrar un gobierno que tenga la voluntad de hacerlo y que tenga las mayorías parlamentarias para poder avanzar en esta línea. Pero realmente, desde el punto de vista de la institucionalidad, sería muy saludable este tipo de independencia de este tipo de órganos. Sí, coincido con Moxel de la gestión de Marco Labaña, por un lado, y por el otro lado, por línea privada, después te voy a hacer un comentario, sería bueno que nos juntáramos por ahí para trabajar estas dos normas, que son bastante simples, por cierto, es decir, bastante simples, me refiero a la creación. Hay una que está vigente, Jorge, porque la Ley de Defensa de la Competencia se sancionó durante la presidencia del ingeniero Macri, siguiendo los lineamientos de la OCDE, o sea que es un texto validado internacionalmente, de calidad jurídica, moderno, y este gobierno, cuando llegó a la gestión, dio todo marcha atrás. Y nuevamente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene miembros que están designados por decreto, no a través del proceso de selección, han perdido la dinámica que establecía aquel proyecto, ¿no? Sí, sabía, lo que pasa que justamente como no se aplica, pero la otra sí la podemos trabajar. Después hablamos y nos vamos a ver si nos juntamos y hablamos sobre eso, que me parece que es muy importante. Podemos hacer un pequeño equipo de trabajo, no una comisión de estas que... Ya con vos hemos trabajado bien cuando hicimos el código, ¿no? El código de la Ciudad de Buenos Aires. De que salió y está vigente en la que ciudad. Que salió y está vigente, y sé que tanto vos como Javier Weintraub no hacían zarazas a calentar sillas, sino que venían a trabajar cuando yo era subsecretario de Justicia, y salió un excelente producto, no por mí, sino por la fuerza y el empuje que le pusieron ustedes y tantos otros. Digo, Fernando Blanco Mío y Javier Weintraub, porque quizás a lo mejor fueron las caras muy visibles. Así que vamos a trabajar sobre eso. Y lo vamos a convocar a Javier, que también es una locomotora. Bueno, ¿Cómo no? Muchísimo. Y te sumo un tema, si querés, de agenda para trabajar. A ver. Los entes reguladores. Genial. El ENRE, el ERA, que también son cuevas que no cumplen su función y que realmente podrían ser útiles si se unificaran en un solo ente independiente, con personal idóneo, con proceso de selección de sus directores. Creo que también es una deuda que tenemos en relación a hacer real los derechos de usuarios y consumidores. Vamos a trabajar sobre eso, para que la gente no piense que nosotros hacemos nada más que criticamos
y vos con tu programa y yo con este, criticamos y no proponemos. Criticamos, proponemos y hacemos leyes como hicimos en su momento desde la Secretaría de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Un abrazo gigante y te despido, Fernando. Gracias por todo. Te despido acá. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Un abrazo.